Hola, buenos días. Estos son los preparativos de lo que será una boda y me invitaron a formar parte. Estoy súper feliz. Muchísimas gracias a Vero. Y bueno, ya me dieron oficialmente mi atuendo, la falda y todo. Esto es el preparativo. Entonces vamos a ir cargando todo. Es un proceso muy largo. Hay que madrugar, viajar hasta un pueblito. Ahí están las marmotas. Buenos días. Buenos días. ¿No tienen frío? No. Ahí está. Poco a poco vamos preparándonos. Buenos días, ¿cómo se sienten previa al evento? Aquí estamos peinándonos, poniéndonos las joyas. Pues las chinas usan generalmente huaraches, como pueden ver, pero están llenas de joyas. De joyas por todos lados. Llegamos a la casa del novio, vamos a desayunar. Tenemos nuestro chocolate y cada uno un pan así de grande. ¿De qué tamaño? A ver, miren. Ponlo a un lado de tu cabeza. Bueno, a darle. Y delicioso chocolate. ¿Dónde está tu chocolate? Delicioso, un chocolate de veras. Estamos esperando a los novios que en cualquier momento salen. Esto de atrás se conoce como la marmota. Ellos son los tiliches. Y bueno, los muñecos de los no. Y nosotras somos las chinas oaxaqueñas. ¿Qué tal? ¿Es fácil ser china oaxaqueña? ¡Uy! Sí, sí pisa, sí pesa esto. Ahora nos vamos rumbo a la casa. ¡Que se ha enredado, tío! Ahí va el Hilario, ahí va el Hilario. ¡Ya, ya! ¿Cómo te va? Aquí, tomando. Ya aventaste el bofe, ¿eh? Casi, casi, todavía nos faltan unas cuantas cuadras. Pero imagínense casarse y que toda la ciudad sea su boda. Eso es increíble. Viendo el solcito del mediodía. Y como dicen por aquí, a raspar la chancla o a levantar polvo. Ahí está, ¿no? ¡Pilas! Y refrescarnos un poco. Salud, salud. Vamos llegando a la casa de la novia. Donde desayunamos fue la casa del novio. Pues entre las cosas tradicionales que vamos a ver en esta boda es las señoras haciendo las tortillitas. Miren. ¡Qué rico! Nixtamal y tortillita ahí.
Ahí están saliendo las tortillas, ¿no? Están saliendo las tortillas, la masa, la ponen ahí, y luego como al costado la presiona y directo al fuego. Según la abro junto a eso más grande. Qué ganas, ¿no? De estar aquí ustedes también. Caldo de res. Aquí pueden ver la olla gigante de pero a la leña. De res, a la leña, el sabor increíble y las señoras preparando la salsa. Bien contentos, ¿no? Sí. Aquí les mostramos solo un poquitito de lo que son todos los regalos de los novios. Miren lo que están recibiendo. La cantidad de utensilios, trastes, pavo, guajolote, todo esto son regalos. ¿Cómo te ha ido en tu primer día de China? Apenas estamos en la mitad, creo que han pasado como 3 horas y todavía falta mucho más. Y sí, está entre el baile, el solcito y cargar, sí, se siente, pero la alegría, ay, es inmensa. Acá tenemos al Cristóbal, ¿no? Acá los niños ya quieren ser tiliches. A ver, cuéntanos, ¿ahora qué va a pasar? Pues están llevando esas cosas a la casa del novio. ¿Cómo le contábamos? Miren, van saliendo todos los regalos de la casa de la novia a la casa del novio. Pues hasta un toro es el regalo, miren. Son 7 toritos, imagínense. ¡Wow! A venir a casarse. Maravillosa, muchas gracias en serio por hacernos sentir en casa, porque se acercan unas fechas importantes que todos pasan en familia y aquí realmente me hacen sentir en casa, muchas gracias. Y bueno, a los que me dicen cosas bonitas, que nos siguen, que están con nosotros, muchísimas gracias de corazón, y les voy a dejar ahí todos los datos abajo por si quieren saber, escribir, contactar, y nos vemos pronto. Besitos, adiós.